En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Bañado de luz estoy por tu fuerte resplandor, envuelto en tu gloria y poder, tu rostro puedo ver. Yo quiero cantar siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero adorar. Yo quiero cantar para siempre en tu lugar celestial, rodeado de ángeles, te quiero En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos de la Arquidiócesis de Manizales, como siempre, qué bueno poder estar con ustedes todas las mañanas para celebrar la Santa Eucaristía. Como ustedes lo sabían, hoy nos hemos venido en el Día de los Fieles Difuntos para celebrar el tesoro de la Eucaristía desde el cementerio San Esteban. Todo el equipo técnico y todas las personas que nos ayudan, como Andrés en el canto, Julio con las lecturas, estamos acá, estamos en Manizales. El frío que se está sintiendo en este momento es aterrador, pero estamos muy contentos porque el fuego del Espíritu Santo nos acompaña. Miren que los nombres de las personas por las cuales vamos a ofrecer esta Eucaristía los hemos puesto y escrito, y ustedes los han acabado de leer. También, por supuesto, si en su mente y en su corazón tiene a un difunto, a una persona
por la cual usted quiera ofrecer esta Eucaristía en sufragio, pues este es el momento de ponerlo en este altar. Qué bueno poder celebrar hoy por todas las personas que han partido, que han amado, que hemos amado y que están acá. Antes de comenzar la Eucaristía, cuando llegué al cementerio, me fui por el lado izquierdo y estuve buscando donde estaba mi abuela materna con una prima también que murió hace un par de años. Importante venir a este lugar y poder conectarnos. Podríamos decir que cuando venimos al cementerio, de alguna manera nos conectamos con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de las tres iglesias, la asociación de las tres iglesias, la iglesia de los que peregrinamos, la iglesia de los que purgan, están en el estado de purificación, purgatorio, y también la iglesia triunfante, los santos y santas del cielo. Por eso la liturgia permite y promueve que en este día en todas las parroquias del mundo se celebren diferentes eucaristías, orando por todos los fieles difuntos, especialmente por las almas abandonadas del purgatorio, que son todas esas personitas que murieron y por las cuales nadie ora. Cerramos nuestros ojos, vamos a pedir perdón. Señor Jesús, este es un momento importante porque a veces no meditamos en la muerte personal. Señor, algún día tendremos que morir. Algún día tú y yo, nuestros despojos mortales van a estar en un campo cementerio como este. Es una realidad que de pronto nos aterra, es una realidad dura. Quizás nos puede parecer hasta injusta, pero es una certeza, moriremos. Señor Jesús, a través de esta Eucaristía yo quiero preparar el momento de mi muerte y por eso quiero estar humilde, arrepentido delante de ti para cuando tú me llames a estar contigo. Señor, dame tu paz, dame tu perdón. Limpia, Señor, mi pecado, limpia mis delitos. Crea en mí un corazón nuevo, infunde en mí un espíritu nuevo. Borra, Señor, todas mis inequidades. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tus siervos difuntos y pues creyeron en la resurrección futura, merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado. Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella espero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, qué alegría podernos encontrar en esta mañana para celebrar esta Eucaristía. Me animaba mucho encontrarme con ustedes hoy, 2 de noviembre, en Colombia. También es día de fiesta, o sea, el día que llamamos día libre. Para recordar a todas las personas que han muerto y ofrecer un sufragio por ellas. Miren, esto es importante. Me van a ver un poco mirando el iPad porque hoy quise tomar apuntes. Ustedes por lo regular me ven que les predico de memoria, pero hay puntos importantes que hoy quiero yo recordarles. Primero, si algo nos hace a nosotros católicos, es el cuidado, amor y respeto que tenemos por los deudos, por las personas que han muerto y que nosotros amamos. Recuerden
No estoy hoy con ánimo de criticar o juzgar, pero recuerde que para el protestante, cuando lee la Sagrada Escritura, solamente hay dos posibilidades: la salvación y la condenación. Nosotros, siguiendo las coordenadas bíblicas, existe el purgatorio, porque para nosotros Dios vive en un eterno presente. Ya San Gregorio Magno, que fue el primer, Papa de la Iglesia Católica, doctor de la Iglesia, que le tuvo gran consideración a los fieles difuntos, nos explicaba esta realidad. Tuvo una visión mística. Una vez celebrando la Eucaristía, se quedó con la hostia en lo alto, muy en lo alto, muy en lo alto. Un rato, el Señor le concedió la visión de ver que las personas que habían fallecido en un estado imperfecto y que estaban en el purgatorio descansaban y sentían mucho alivio cuando se celebraba la Eucaristía orando por ellos. Y fue tanto el amor que le pidió a las personas, oye, escucha esto, le pidió a las personas que cuando él muriera mandaran celebrar Eucaristías por él, y después a alguna persona él mismo se le apareció diciendo que gracias a la oración que se hizo en la Eucaristía por él, en las Eucaristías por él, él que estaba en el estado del purgatorio pudo ir a la vida eterna. Nosotros somos conscientes de que nuestras oraciones pequeñas, que nuestras oraciones pobres por las personas que han fallecido traen alivio y traen bendición. Tanto, tanto nos ha amado Dios en Cristo Jesús, como lo escuchamos en la primera lectura, que si vivimos, vivimos para el Señor, y que si morimos, morimos para el Señor, que nos ha dejado a través del sacrificio, de la Eucaristía, a través de nuestras oraciones, a través de la devoción en el mes de noviembre por los fieles difuntos, restaurar y ayudar un poco para que Dios tenga amor y compasión de esas almas, de esas personas que no pudieron, por su imperfección, por su limitación, trascender de una a la vida eterna. Y por lo tanto, qué importante la oración que hacemos por los fieles difuntos. Amigos, no olvidemos que hemos sido creados para vivir para siempre. Y por lo tanto, esta vida no lo es todo. Ustedes y yo estamos destinados a la eternidad. Cito a San Agustín de Hipona. No llores, dice él, le decía, como escribió esto tan hermoso, no llores si me amabas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver con sus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen, créanme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo en el que los ha precedido la mía, ese día volverán a ver a aquel que los amaba y que siempre los ama, y encontrarán su corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverán a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con ustedes por los senderos nuevos de la luz y de la vida. Jesús hoy dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios el néctar del cual nadie se saciará jamás. Qué bonito escuchar a San Agustín, que él ya en el corazón, acá en la tierra, pudo escribir un poco lo que era la realidad eterna. El mundo con sus fascinaciones, el mundo con sus encantos, el mundo con las diversiones, el mundo con el entretenimiento, nos ha hecho pensar que morir es una injusticia. Nos ha vendido el sueño de la eterna juventud. Y por eso nadie quiere llegar a la vejez, o nadie quiere parecer viejo. El mundo con sus distracciones, con su mundo, con su demonio y con su carne, nos ha hecho olvidar que hemos nacido para la vida eterna. El mismo San Agustín lo dice: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Hoy en día, en la sociedad, en el mundo,
Las personas no hacen meditaciones de la muerte. Las personas, de alguna manera, evaden el hecho de que vamos a morir. Vivimos como si fuéramos a estar aquí por siempre. Y tengo para decirles y recordarles que la tierra es el escenario, es la escuela, es el ensayo, es el preámbulo para lo que vamos a vivir cuando el Señor nos llame a estar con Él. Podríamos decir, lo escuché de alguien, la vida es el paréntesis entre dos eternidades. La primera eternidad, cuando tú estabas en la mente de Dios, antes de estar en el vientre de tu madre, el Señor ya te había elegido y te había consagrado. Estabas en la mente de Dios. Dios en ese proyecto te ha puesto en el vientre de una mamá y tú has nacido. La tierra es el campo de entrenamiento. La tierra es la prueba, dice la Sagrada Escritura. La tierra es el fideicomiso, la tienda de campaña para prepararte para otra realidad, para otro estado, la eternidad. A veces la idea de morir nos parece injusta e ilógica, porque muchas veces, ya se los he dicho, el mundo y sus deleites nos ha vendido esa quimera, ese sueño de que es injusto morir. Por eso hoy que estamos celebrando la Eucaristía, yo los apelo a que no seamos egoístas cuando las personas que amamos mueren. Qué bueno que hoy, a través de las oraciones que voy a hacer después de la homilía por los fieles difuntos, tú digas, he comprendido, si mi mamá, si un pariente, si una persona que amaba ha muerto, eso hace parte del plan perfecto de Dios. Y yo quisiera tenerlo acá, pero quererlo tenerlo acá es egoísmo, porque esa persona, el destino de esa persona es la eternidad. Y si por un accidente, por alguna cosa que haya pasado, por una muerte prematura de un joven, de un niño, Señor, yo no me puedo de ninguna manera meter en tu eterna y santa voluntad. Si fue un accidente, mucho cuidado, porque a veces decimos cuando una persona muere por un accidente, por una catástrofe, por un asesinato, no, es que era la voluntad de Dios, no, es que era el plan de Dios. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que las personas mueran asesinadas. Lo que pasa es que Dios debe aceptar la voluntad de quien mató y asesinó a esa persona en el sentido de la libertad que todos manejamos. Pero en el destino eterno de todos los que me están escuchando está que algún día tenemos que morir. Pero por eso jamás olvides que la vida, esta vida, la que tú tienes, la que yo tengo en este momento, es una preparación para la eternidad. Alguien dijo que cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. No sé si has tenido la experiencia de subir en un ascensor con visual o de ir a un edificio muy alto y tú te das cuenta que entre más subes, miras las casas, miras las personas y más pequeñas se ven. Entre más te acercas a Dios, entre más te enamoras de Dios, entre más intimidad y comunión con Dios, más relativizas el mundo y más comprendes en tu corazón el destino al que estamos llamados, el destino a ir al cielo, el destino de la resurrección y de la vida eterna. Amigos, la muerte no es tu fin. La muerte es tu transición a la eternidad. Hoy que se vive todo al corto plazo, hoy todo que se vive en lo inmediato, es bueno recordar que todo lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Tú y yo somos muy frágiles, tú y yo somos pecadores, infinitamente pecadores, grandes pecadores. Pero yo creo que si algo le pone freno para no pecar, si algo muchas veces nos detiene para no caer en tentación, es pensar en el destino eterno. Le escuché a alguien hace muchos años decir que si meditáramos más en el cielo, en la patria celestial, en esa casa que tiene muchas moradas que nos ha dicho hoy el Evangelio, si pensáramos más en el cielo, pecaríamos menos. Porque ni tú ni yo queremos quedar desclasificados, porque ni tú ni yo nos queremos perder esa alegría y ese gozo de poder conocer a Jesús tal cual es.
hoy ustedes y yo tenemos experiencia de Jesús, pero la experiencia de Jesús de todas maneras es un poco como nublada en el cielo. Lo contemplaremos tal cual es. Algunas personas preguntan cuando se encuentran con uno, Padre, ¿y cómo es la eternidad? La Sagrada Escritura nos da unas coordenadas y nos da unos puntos muy interesantes para eliminar de la mente de que uno como que resucita y uno está como desparchado. En Colombia decir desparchado es decir desocupado, como sin nada que hacer. La palabra de Dios nos dice que cuando vayamos a la eternidad hay todo un programa de Dios para nosotros. Primero, nos lo enseña la Escritura, la muerte y la resurrección es un estado del alma. Tú conoces lo que es la alegría, tú conoces lo que es la tristeza, tú conoces de pronto lo que es estar deprimido, pero tú también sabes lo que es tener gozo. El cielo, el infierno, el purgatorio es un estado del alma, de presencia de Dios, de purificación por amor o de negación de Dios, de pérdida de la visión de Dios. Segundo, me gusta mucho este segundo y este tercero porque nos dice la Sagrada Escritura que la vida eterna es un hogar, sentirse en hogar, y el tercero, sentirse en familia. Nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice que vamos a estar con las personas que también se han salvado. Qué alegría uno poderse encontrar con las personas, y por eso también es bueno ser católico. Yo me siento muy feliz de ser católico porque hay personas que llevaron vidas muy imperfectas y están purgando, pero nuestras oraciones, las devociones que hacemos alrededor de los fieles difuntos pueden llevar a que esa persona vaya a vivir con Dios. Yo les digo, yo los digo y se los he explicado a muchas personas, ¿qué cielo sería cielo si de pronto algunas personas que yo amo y que han muerto de pronto en situación de imperfección, cuando yo muera y el Señor me lleve, si Él tiene compasión y misericordia de mí y me lleve al cielo, qué cielo para mí fuera un cielo si yo me siento en la presencia de Dios y veo que las personas que amo y por las que ofrecí el sacrificio, mis familiares, mi papá y las personas que amo, yo las viera o yo supiera que se condenaron? Por eso es que es tan importante ofrecer oraciones por los difuntos. Cuarto, libres de todo dolor y de todo sufrimiento. Mis amores, la vida tiene sus dificultades, hay cansancio, aquí hay que trabajar, hay que moler. En la vida hay enfermedad, hay tristeza, hay personas que están fatigadas con el tema de la pandemia, y esa fatiga les ha traído depresión. En el cielo, en la eternidad, no hay depresión, no hay tristeza, no hay dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Quinto, recompensados y reasignados para trabajar. O sea que usted, no es que le van a dar unas alitas, no es que le van a dar una laúd, una arpita, una cítara, y usted va a estar ahí como desocupado con otros ángeles cantando salmos simplemente, no. En la eternidad el Señor nos va a poner un encargo. Y así como cuando Cristo subió a los cielos y fue coronado de gloria y sentado a la diestra de Dios Padre, y se le dio el nombre de Mesías y se le dio el poder sobre cielos y la tierra, a ti y a mí también se nos va a coronar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios nos invita a ese banquete celestial. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque también va a recompensar lo poco o mucho que hayamos hecho. Sexto, tendremos una relación ininterrumpida con Dios. Ustedes se imaginan comunión con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, sentirnos amados, transformados, redimidos, santificados. Si hoy en la vida humana a veces tenemos esbozos cuando celebramos los sacramentos, cuando tenemos un rato de oración, cuando cantamos y adoramos a través de la música y experimentamos la eternidad y el cielo en la tierra,
¿Cómo será esa experiencia de sentir eso constantemente y elevado a la milésima potencia? Intimidad, comunión, amor, éxtasis, dicha en la presencia del Señor. Séptimo y último, y algo que a uno lo deja atónito. Jesús va a disfrutar junto con el Padre, con el Espíritu, con los santos, pero especialmente Dios va a disfrutar de nosotros. Ustedes no se imaginan a mí, esa cosa me da ganas de llorar en este momento. Dios disfrutando de nosotros, diciendo, esta personita que yo creé y que yo le di un propósito y que morí por él en la cruz, ahora lo tengo acá para gozarme y alegrarme de que la meta, de que la obra, de que la misión que yo le había puesto a esta persona iba a ser coronada. No vale la pena, hermanos, no vale la pena luchar por esa corona que Dios tiene reservada para nosotros. No vale nosotros sacrificarnos un poco diariamente para alcanzar la corona que no se acaba. San Pablo lo dice, los atletas se esfuerzan de mil maneras para alcanzar, los que combatían en el circo, combaten con tal de alcanzar una medalla, pero es una medalla que se corroe por el óxido. Pero ustedes y yo perseguimos una meta que es el cielo, que es la eternidad, que es estar con Dios, que es gozar de la alegría, de la dicha, que es esquiva en la tierra, pero que en la eternidad es grande y poderosa. Amigos, ya estoy terminando. Dios tiene un propósito que no termina aquí. No podemos pensar solo en la muerte cuando nos invitan a los funerales. Si tú tienes una relación con Jesucristo, si tú eres amigo de Jesucristo, no debes tener temor. La responsabilidad de cada día debe ser prepararnos para nuestro día final. Amén. Pongámonos de pies, por favor, allá donde están en sus casitas. El viento nos ha desorganizado un poco el altar. Yo aquí lo organizo. Y con mucho amor vamos a orar por los fieles difuntos. Le pido a Andrés que me acompañe con un poco de música ahí. Ustedes repitan conmigo. Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas de dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Tú, Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos, tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de tu amigo predilecto, tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar deshecho y de corazones que en él gemían sin consuelo, tú, Padre amantísimo, compadécete también de nuestras lágrimas. Mírala, Señor, como sangre del alma dolorida por la pérdida de aquel que fue deudo queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso. Mírala, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no goza en él. Mírala, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma. Mírala, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por ellas concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño y ahora lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo a ti en el cielo para vivir eternamente unidos a tu corazón. Oh buen Jesús, durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos. Mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar
el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, te encomendamos el alma de tus hijos. En este momento presentamos a todas las personas que nos llamaron y nos escribieron para esta Eucaristía. Oramos por todos los sacerdotes difuntos y te suplicamos, Cristo Jesús, Salvador del mundo, que no le niegues la entrada en el regazo de tus patriarcas, ya que por ella bajaste misericordiosamente del cielo a la tierra. Reconócela, Señor, a estas almas como criaturas tuyas, no creadas por dioses extraños, sino por ti, único Dios vivo y verdadero, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni nadie que produzca tus obras. Llena, Señor, de alegría su alma en tu presencia, y no te acuerdes de sus pecados pasados, ni de los excesos a que la llevó el ímpetu o ardor de la concupiscencia. Porque aunque haya pecado, jamás negó al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Antes bien, creyeron. Fueron celosos de la honra de Dios y adoraron fielmente al Dios que lo hizo todo. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de justicia y misericordia, limpia en la sangre de Cristo por medio de este sacrificio los pecados de tus siervos difuntos, y a los que ya habías lavados con el agua del bautismo, purifícalos ahora con el mismo amor indulgente, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Rey. Con los ángeles, santo. Amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Esteban y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, da Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si tú estás aquí, si tú estás en mí, nada falta, nada falta. Si tú estás aquí, si tú estás en mí, nada falta, Señor, nada falta. Basta una eternidad para adorarte, para adorarte. No basta una eternidad para adorarte, Señor, para adorarte.
Antes de terminar la Eucaristía, queremos darle un agradecimiento muy grande a la administración del Cementerio San Esteban, que ha estado tan diligente en este día para que pudiéramos celebrar hoy la Eucaristía. También agradecimiento al equipo técnico que está con nosotros, a Joyner, a Juan Camilo, a Sebastián, que ustedes nunca los ven, pero ya están detrás de cámaras y detrás de todo el montaje, realización y producción de esta Eucaristía. Como siempre, Andrés también ya hace parte de nuestro equipo. Andrés siempre con su generosidad está siempre en el canto. No olviden ustedes seguirlo en su canal de YouTube, Andrés Echeverry. Ahí podrán encontrar canciones para orar y canciones para encontrarnos con Dios. También a todos los que han estado muy pendientes del Santo Rosario en todas las noches, sobre todo también en el lanzamiento del video musical del Ministerio Roca, que coordina Rubén y también Joyner. Sigan ustedes, busquen la página de Roca y ahí van a encontrar este lanzamiento musical de una nueva canción. ¿Me recuerdas el nombre? Ahí estás tú. Ahí estás tú. Por favor, ustedes busquen y lo más importante no solamente es que nos busquen, sino que se suscriban y que también ustedes le den manito arriba, pulgar arriba, porque eso es importante. Finalmente, hoy le damos a Julio, hoy vino con su hermano Rubén, le damos también agradecimiento porque también hace parte de este equipo. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo que murió y resucitó por nosotros, te pedimos, Señor, por tus siervos difuntos, para que purificados por el misterio pascual, gocen ya de la resurrección eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname.